Hola, bona tarda, benvingudes i benvinguts de nou al curs de Walter Benjamin, Temptatives sobre el present. L'altre dia vam comptar amb la presència del Marcelo Expósito, que ens va estar parlant de tècnica, producció artística, recepció artística, les possibilitats emancipatòries de les noves possibilitats de la imatge cinematogràfica, de la seva relació amb Brecht, del marxisme i de totes les possibilitats en polítiques que aquesta nova tecnologia, com era el cinema i aquestes possibilitats emancipatòries en relació a la política del moment. No? També vam parlar una mica d'apocalipsi, però sobretot ens hem centrat doncs, en el dispositiu i en la seva força política i emancipatòria. Avui tenim amb nosaltres a la Sònia Arribas, que és catedràtica de la Universitat Pompeu Fabra al Departament d'Humanitats. La Sònia Ribas és doctora en Ciències Polítiques per la New School for Social Research i la seva tesi va obtenir el Premi Hannah Arendt de Teoria Política. En l'actualitat és investigadora principal del projecte d'investigació El género, la mujer y lo femenino en las referencias filosóficas y literarias de los siglos XVIII y XIX estudiadas por Walter Benjamin. I avui precisament ens parlarà de literatura i fantasmagoria en aquest concepte que ara ens presentarà tan important també en l'obra de Benjamin i en les seves elaboracions teòriques i també lligades doncs, als desenvolupaments tecnològics que plantejaven doncs, aquesta il·lusió òptica i la seva relació amb les fantasmagories que genera. I ho articularà al voltant de les seves reflexions sobre marxisme i també una mica sobre psicoanàlisi i se centrarà en dues figures literàries. Com ja havíem comentat, doncs, la literatura és molt important en l'obra de Walter Benjamin, que s'havia proposat ser el gran crític literari del segle XX. Avui doncs, la Sònia Ribas ens en parlarà a partir d'alguns dels textos literaris que va estudiar Benjamin, sobretot de Carl Philipp Moritz i Paul Shepard, que potser per nosaltres doncs, no són tan coneguts i que avui doncs, tindrem la possibilitat de descobrir. Doncs, sense més, us deixo amb la Sònia i moltes gràcies, Sònia, per ser aquí amb nosaltres. Bona tarda i moltes gràcies a la Paula Kufer per invitar-me i també a l'Institut d'Humanitats i al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona. Bueno, en esta presentación la he dividido en tres partes. La primera parte será una parte histórica, principalmente, donde explicaré cómo se originaron las primeras fantasmagorías como antecedentes de lo que después pues, fue la fotografía y el cine. En la segunda parte, un poco más teórica, estará centrada en el concepto, ya pasa a ser un concepto en Benjamin, el concepto de fantasmagoría en Benjamin. Y la tercera y última parte es aquella en la que me dedico sobre todo a la literatura como tal. Y aquí trataré dos autores sobre los cuales Benjamin escribió, aunque no escribió sobre estos autores a partir del concepto de fantasmagoría. Entonces yo lo que haré será mostrar cómo el concepto de fantasmagoría es muy útil para adentrarse en estos autores, en estas novelas, y que además a partir de este concepto de fantasmagoría, pues estos autores, que a lo mejor no son tan conocidos, son los que dijo antes Paula, pues se vuelven muy actuales, muy contemporáneos, ¿no? Primera parte, la parte histórica. Las fantasmagorías, los objetos como tales, surgieron a finales del siglo XVIII y consistían en una proyección de luz que permitía generar imágenes como si tuvieran vida. Esto fue posible porque los espectadores no podían ver el proyector que estaba escondido detrás de la pantalla. Las imágenes que así surgían eran como seres con vida, animados,
Y esto ocasionaba el terror entre los espectadores, que prácticamente se sentían como si estuvieran ante los fantasmas. Por un lado estaban las linternas mágicas, que creaban imágenes inmóviles. Eso fue lo que como el antecedente de las cámaras fotográficas, pero por otro lado estaban aquello en lo que voy a insistir ahora, que es las fantasmagorías, que eran las que creaban movimiento. El movimiento las hacía todavía más terribles. Tenían un elemento técnico por el cual parecía como que la imagen se acercaba al espectador porque iba aumentando de tamaño, o bien se alejaba, ¿no? Se retiraba y así disminuía. Pero siempre estaba muy focalizada en movimiento. Posiblemente un tal Paul Philidor, esto es un seudónimo que tuvo, es el que inventó esta técnica de proyección. En 1792, este señor estaba desplegando un espectáculo de fantasmagorías en París. Ahí se podían ver todo tipo de imágenes y el mismo Philidor pedía a los espectadores que le dijeran qué querían ver. Entonces, si alguien llegaba y decía, yo quisiera ver a un, por ejemplo, un familiar fallecido, no tenía nada más que traer un retrato de este familiar y después Philidor pagaba a un miniaturista para que lo repintase y después proyectase esta imagen. Era como el antecedente de estos hologramas, ¿no?, que hoy en día hay quienes quieren utilizar, ¿no?, para atraer a la vida a los muertos, ¿no?, como el padre de Amy Winehouse, que quería utilizar la imagen de su hija para proyectarla en un concierto hace 2 años. Finalmente descartó la idea, menos mal. Bueno, Philidor explicaba a su público que conseguía este efecto gracias a la óptica y las leyes de la perspectiva. Entonces quería darle una dimensión científica al show, pero realmente a los que escuchaban esto les servía de poco porque realmente les horrorizaba aquello. Philidor se consideraba un racionalista, no un mago, ni tampoco un charlatán. No quería ofrecer visiones de espíritus, sino que quería educar de forma ilustrada a quienes iban a ver las fantasmagorías, porque les explicaba cómo se creaba esta ilusión. El más conocido de los artífices de fantasmagorías fue Étienne Gaspard Robertson, quien abrió su fantasmagoría en París en 1798. Él sí que realmente llegó a triunfar con este espectáculo. Lo iba anunciando en los diarios allí en París y decía que conseguía hacer reaparecer a los fantasmas, a los espectros, sobre todo de la historia. Ponía imágenes de figuras históricas y también le daba toda una explicación un poco científica, ¿no? Se remitía al galvanismo, a esta electricidad que sale del cerebro y que, por los nervios, produce el movimiento de los miembros, consiguiendo que los cuerpos que han dejado de vivir vuelvan a la vida. La música que empleaba era bastante siniestra, seguramente la habrán escuchado ustedes alguna vez, la de estos vasos que se colocan con distintos volúmenes de líquido, la llamada armónica de cristal, que uno va rozando los bordes por arriba y crea este sonido tan inquietante, ¿no? Tan inquietante era en aquel momento también que estaba prohibido en algunas ciudades porque se decía que era malo para la salud. Robertson atraía a las multitudes a estos experimentos, así los denominaba también, y al igual que Philidor, no se presentaba como un mago ni tampoco como un brujo, sino que más bien era como un conferenciante que quería ilustrar, que denunciaba el terror de los cuentos de hadas, de las sombras, de las supersticiones. El público, sin embargo, iba realmente a pasárselo bien, pero a pasárselo bien a través del horror. Entonces el efecto era muy contradictorio, como la misma fantasmagoría nació como algo contradictorio, ¿no? Porque por un lado estaba siempre la fantasmagoría con su explicación racional y científica, pero por otro se intentaba recrear
el aura de lo supranatural, ¿no? De traer a la vida a los muertos. En una cripta, en un convento abandonado cerca de la plaza Vendôme, en medio de tumbas y efigies, Robertson encontró el lugar ideal para sus shows. Por la noche, los espectadores entraban en el convento y nada más entrar les daban primera dosis de entretenimiento, un pequeño show de ilusiones ópticas, artilugios científicos para ya explicarles lo que iban a ver. Después pasaban por la galería de la mujer invisible, donde se oía la voz de esta mujer por un tubo, y finalmente bajaban a esta sala, que era como una así de este estilo, como la de ahora, pero imagínense, completamente a oscuras. Solamente había una vela, esta vela finalmente se apagaba y surgían sonidos de vientos, truenos, música de esta armónica con este sonido tan siniestro. Robertson se ponía a hablar de la muerte, se ponía a hablar de la inmortalidad y también de cómo la superstición y el miedo tenían el poder de crear ilusiones científicas, terroríficas. Pedía al público que se imaginase a una doncella egipcia de la antigüedad intentando despertar a su amante fallecido de entre las catacumbas. Y después aparecía este fantasma de entre la oscuridad. Esta imagen que tienen ahora es de las memorias de Robertson, donde él explica el funcionamiento, ¿no?, del mecanismo y los accesorios que utilizaba también para crear las ilusiones. Ahora voy a poner un pequeño vídeo que es, podríamos decir, un poco infantil desde nuestra perspectiva. Lo ha producido el Museo de Cine de Girona. Pero imagínense en el contexto en el que todas estas fantasmagorías se estaban creando por primera vez. Era la primera vez que el ser humano tenía la posibilidad de ver estas imágenes en movimiento, ¿no? Y realmente entonces no eran infantiles. Ahora quizá para nosotros, yo quizá lo llamo infantil porque fui a ver el museo el año pasado con mi hijo y nos reíamos de todo esto, pero imagínense en el contexto en el que estamos hablando, ¿no? 1800. ¿Hay sonido de esto? Sí, ¿no? Vale. Bien.
más profundo. Bueno, la fantasmagoría desde París, después llegó a Gran Bretaña, no voy a hablar sobre esto, no me voy a centrar en ello porque quiero pasar a Alemania, pero uno de los grandes desarrolladores de la fantasmagoría en Gran Bretaña fue este señor y también escribió bastante sobre ello, ¿no? Paso a Alemania porque es el contexto que me interesa aquí trabajar, ¿no? La persona responsable de la llegada de la fantasmagoría a Alemania fue un tal Johann Georg Schröpfer, un señor que estaba muy interesado en los cultos masónicos y que decía que era capaz de comunicarse a voluntad con el mundo de los espíritus. Ya en 1768, en Leipzig, tenía bastantes seguidores que se reunían en un café y por las noches se dedicaban a ver cómo aparecían los fantasmas de los muertos. Schröpfer y los asistentes se emborrachaban un poco y por ahí aparecían imágenes de muertos, crucifijos, y Schröpfer leía al mismo tiempo el Evangelio. Todo esto, como es natural en aquel contexto, le acarreó muchos detractores y rivales. Él no aguantó la tensión y se suicidó el 8 de mayo del 74, de una manera muy espectacular. Llamó a unos amigos a acompañarle al parque, se separó un poquitín de ellos, sacó una pistola y se pegó un tiro. Durante la década posterior a su muerte, hubo un montón de debates intelectuales, muchísimos ensayos sobre los prodigios de este hombre, y esto llegó a figuras tan célebres como Moses Mendelssohn, el gran ilustrado, y también a gente como Kant y Schiller, quienes ofrecieron explicaciones conceptuales del papel de estas apariciones producidas por el fenómeno de la linterna mágica y la fantasmagoría, y también por las repercusiones que esto tenía en la vida social. Si he mencionado esta figura, la de Schröpfer, es porque explica mucho el contexto en el que vivió, en el que bebió también el autor que mencionaré después, que es Carl Philipp Moritz, este novelista sobre el cual Benjamin escribió, ¿no? Paso ahora a la segunda parte, la parte teórica, donde intentaré explicar un poco brevemente cómo Benjamin tomó la fantasmagoría, pero le hizo un concepto filosófico, una metáfora para referirse al mundo del capitalismo, el mundo donde reina la mercancía principalmente. ¿Por qué la fantasmagoría sirve a Benjamin para hablar del capitalismo? Porque las mercancías se muestran en un espectáculo, el espectáculo del mundo, aquel en el que se colocan para ser vendidas, para ser observadas, como en las exposiciones universales, también en las galerías, en los pasajes, en los escaparates. Pero en el capitalismo no solamente la mercancía se expone, también la misma cultura se ha convertido, según Benjamin, en una fantasmagoría. Incluso los proletarios mismos también viven en la fantasmagoría de creerse libres cuando realmente no lo son. En Benjamin, la fantasmagoría además tiene un aspecto metodológico, puesto que él, digamos, a partir de 1939, cuando empezó a proyectar este libro que fue el proyecto de los pasajes, empezó también, digamos, a utilizar recursos, en cierto modo, fantasmagóricos para
hacer un retrato de París como capital del siglo XIX. Puesto que la vida entera bajo el capitalismo se ha convertido en espectáculo, la economía también, lo tecnológico está siempre al servicio del espectáculo, todo se ha convertido en un universo fantasmagórico en el capitalismo. No solamente un fenómeno, digamos, aislado, de unos personajes un poco extraños como los que acabamos de ver, sino que realmente la civilización occidental se ha convertido en una gran fantasmagoría. Entonces, la propia filosofía tiene que utilizar esos recursos a la hora de escribir, a la hora de mostrar, también para dar cuenta, para copiar en cierto sentido el mundo y así dar cuenta de lo que es este mundo, ¿no? Y es en este contexto en el que Benjamin se interesa por autores de distintos géneros para pensar el universo como una gran fantasmagoría. Entre ellos, dos, que son Carl Philipp Moritz, sobre el cual no escribió directamente, pero sí tiene una pequeña intervención en uno de estos guiones radiofónicos que Benjamin escribió, y otro que es Paul Sherbart, un autor ya del siglo XX, de principios del siglo XX, que hoy consideraríamos quizá un autor de ciencia ficción. En aquel momento esa palabra no existía, la expresión, pero hoy llamaríamos como un autor de ciencia ficción porque realmente inventó un universo totalmente fantástico, ¿no? ¿Por qué Benjamin empleó esta metáfora de la fantasmagoría para referirse al capitalismo? Porque las fantasmagorías, como hemos visto en el origen, el mecanismo como tal, era algo que intentaba revivir a los muertos, los seres del pasado. Hemos visto algunas figuras ahí del pasado, ¿no? Y eso lo hacía algo terrorífico, hacía que estas imágenes fueran como pesadillas, ¿no? Son figuras que no tienen una materialidad real, pero sin embargo producen efectos de asombro y de terror. Son realmente efectivas, ¿no? Entonces, Benjamin utiliza este recurso, se refiere a la mercancía y al universo del capitalismo como una fantasmagoría, porque está entrando también en un problema del marxismo, un problema que, por cierto, también interesó mucho a su amigo y colega Adorno. Era el problema de cómo poder, digamos, hablar sobre las cuestiones económicas, que es lo que suele hacer el marxismo, ¿no? Las leyes de la economía, las relaciones de producción. Cómo hablar de eso y al mismo tiempo también hablar de este mundo cultural, fantasmagórico, en el que vivimos, ¿no? Cómo la cultura también se ha convertido en una gran mercancía, ¿no? Para ellos, para Benjamin y para Adorno, la fantasmagoría no era simplemente una ilusión. Era, digamos, el modo en el que la cultura había devenido en el capitalismo. Porque no es tanto si es una ilusión o no, que no lo era, sino que la fantasmagoría tiene efectos, y esto es en lo que se fijaban Adorno y Benjamin. Al igual que los creadores de la fantasmagoría lo que buscaban era crear efectos. Pensar en la cultura, la civilización, como una fantasmagoría porque la mercancía reina, es fijarse también en los efectos que produce todo esto, ¿no? Los efectos son reales, más allá de que si lo que veamos o no veamos sea una ilusión. Y son estos efectos tan reales lo que interesaba a Benjamin. El mundo entero se ha convertido en un espectáculo. Todas las relaciones sociales se han convertido en fantasmagorías. Y estos son los efectos que le interesaban a Benjamin. Hay algo también de psicoanálisis en esta lectura que hace de la fantasmagoría,
y la recepción del psicoanálisis por parte de Benjamin es bastante, bastante singular, ¿no? Benjamin se refería a las descripciones que hizo Freud de las deformaciones producidas por la represión en la vida onírica. Esto lo llevó a sus análisis sobre la ideología. Hizo esta comparación con, digamos, lo que es un análisis psicoanalítico. La fantasmagoría es algo irracional, claramente, ¿no? Aunque se pueda explicar científicamente, pero lo que aparece y los efectos de entrada, ese efecto de horror, de creernos que lo que está ahí es vivo, es algo irracional. Entonces, comparte con la ideología el que ambas no son puramente subjetivas ni objetivas. El efecto que produce no es algo simplemente subjetivo, sino que es algo que se comparte por todos a nivel, digamos, colectivo. Entonces, esta fantasmagoría es aquello que le permitió a Benjamin, digamos, introducirse en este debate marxista, ¿no?, de cómo explicar cuestiones económicas también en relación con las cuestiones culturales y al mismo tiempo introducir estas, digamos, reflexiones a partir del psicoanálisis. La ideología, la cultura, no es algo que flota por encima de la cultura, perdón, de la economía. No es algo que simplemente flota, no se podría hablar de la cultura como algo solamente superestructural, si utilizo esta terminología de cierto marxismo, ¿no? La cultura tampoco es solamente algo subjetivo ni algo solamente mental, sino que en el capitalismo, y debido a la prevalencia en el capitalismo del valor de cambio, en el que realmente las cosas se produzcan para ser mercancías y lo que cuenta ahí no es tanto el uso que damos a estas cosas, sino el valor de cambio que tienen, como este valor de cambio es tan abstracto, y esto es lo que predomina en las relaciones sociales en el capitalismo, esta abstracción es lo que hace que nuestro mundo se haya convertido en una gran fantasmagoría. El mundo actual, el mundo de Benjamin, el que analizaba sus orígenes en el siglo XIX en París, era un mundo en el que realmente, si estaba dominado por la mercancía, era porque estaba dominado por la relación de cambio, por el valor de cambio, y con este nivel de abstracción conllevaba que realmente las relaciones sociales y el mundo de la cultura también deviniesen fantasmagóricas. Paso entonces a la tercera parte, que es la parte en la que ya me concentro en la literatura. Decía antes que Benjamin escribió sobre estos dos autores, pero no tanto como lo hizo sobre otros, ¿no? Por ejemplo, sobre Goethe tiene unos ensayos, tiene unos escritos muy largos, muy conocidos. Sobre estos dos que voy a tratar ahora, escribió cosas muy interesantes, pero más cortas. Y lo que quisiera yo hacer ahora es como expandirlas, utilizar a Benjamin, pero llevarlos también a estos autores, a nuestras inquietudes contemporáneas, ¿no? Y gracias precisamente al concepto de fantasmagoría que en él es tan central, pero curiosamente un concepto que él no empleó para referirse a estos dos autores. El primero de ellos es Carl Philipp Moritz, Moritz como la cerveza, 1756-1793. Tomen nota de dónde pueden encontrar entonces la referencia de Benjamin, si la quieren buscar. Decía antes que Benjamin tiene unos escritos que han sido publicados, como se pueden encontrar todos juntos. Fueron unos guiones radiofónicos, eran guiones que se retransmitían por la radio. Y en uno de ellos hay una serie de personajes que él se inventó
Pero uno de los personajes es un personaje real, era precisamente Moritz, este autor. Y es esta pequeña referencia que hace Benjamin a Moritz la que a mí me sirve un poco para, digamos, adentrarme en la obra de este autor. Un autor que tiene una novela, que es la que vivamente la recomiendo, si no la han leído todavía, que se llama Anton Reiser. Anton Reiser, está publicada, está traducida al castellano, que podría leerse como una novela de esas que pertenecen al género de la Bildungsroman. Esta novela que se dedica, digamos, a hablar de la formación o la educación de un sujeto para entrar en la vida adulta, ¿no? Cómo tiene que socializarse para convertirse en un ser adulto de pleno derecho. Pero es una Bildungsroman muy peculiar, digamos que en apariencia pertenecería al género, en apariencia porque tiene muchos elementos que, además de que participa del contexto histórico, cultural de la Bildungsroman, tiene muchos elementos que podrían encajar bien, pero luego cuando entramos en los detalles vemos que hay muchas cosas que realmente, bueno, pues quiebran con respecto a lo que sería una Bildungsroman, ¿no? Puesto que la Bildungsroman clásica lo que hace es, digamos, intentar darle una solución al conflicto que surge entre lo que sería el ideal ilustrado de la autodeterminación, ¿no? De ser autónomo, y las demandas de la socialización, de, digamos, adaptarse a la vida social, ¿no? La Bildungsroman precisamente trata de esto, ¿no? Entonces, lo que intenta hacer la Bildungsroman es como construir una especie de narrativa por la cual la trayectoria del individuo desde la adolescencia hasta la entrada en la vida adulta y su integración en la comunidad, pues digamos, encajan, como realmente hay como una trayectoria paralela y finalmente pues el individuo y la sociedad encajan en esta narrativa, ¿no? Y una de las consecuencias de esta Bildungsroman es que, digamos, el individuo que sale ahí retratado se siente como en casa, en el mundo, ¿no? El mundo es nuestra casa, la casa del personaje central, ¿no? De hecho, aparecen muchas casas burguesas y en ellas lo que se intenta plasmar la que escribió sobre Wilhelm Meister, se refiere a estas casas como el mundo pequeño. El mundo pequeño son mundos pequeños donde uno tiene su hogar, ¿no? Donde uno tiene sus cosas. Y aquí uno, pues, digamos, puede desarrollarse plenamente en el orden general del mundo, que también es como una gran casa, ¿no? Aquí no hay, digamos, nada chagarro fundamental, sino que más o menos el mundo es un mundo simbólicamente compacto en el cual, digamos, si hay desigualdades, estas desigualdades se pueden resolver también de una forma más o menos armónica, ¿no? Hay jerarquías en el mundo, hay, por decirlo así, discrepancias, pero se pueden resolver. Y la propia narrativa de la Bildungsroman, bueno, pues intenta resolverlas, ¿no? Por la temporalidad o por cómo se refleja la realidad social. Bien, pues este es el contexto donde surge esta novela,
que a primera vista pues parece que también va de eso, puesto que empieza con un niño, al poco ya es un joven, que aspira, digamos, a progresar en la vida, ¿no? Y aspira a conseguirlo precisamente gracias a la educación, que es el tema central de estas novelas, ¿no? La formación. Y también encaja bastante a primera vista porque en esta novela aparecen muchas capas sociales y Anton Reiser va conociendo, digamos, cada una de las distintas capas sociales. Él proviene de una capa menos privilegiada, pero va conociendo en su vida, en su discurrir, pues distintas, ¿no? Pero hay una serie de cosas que realmente, estas son las que voy a tratar ahora, lo hacen, digamos, una bilus román un poco rara, por decirlo así suavemente, ¿no? Pequeño paréntesis, trataré solamente este pequeño texto de Benjamin para la radio, ¿no? Que mencioné antes, que es como yo descubrí a Moguitz, precisamente. Yo descubrí a Moguitz leyendo a Benjamin. Ahí hay varios personajes, decía, uno de ellos es Moguitz, y hay una serie de voces que también hablan en esta retransmisión radiofónica. Una de ellas es la voz de la Ilustración y otra es la voz del Romanticismo. Que también era un problema central del tiempo en el que nació y vivió Moguitz, ¿no? En los debates, los profundos debates que había entre, digamos, los más ilustrados y los más románticos. Este es conflicto que aparece en las biografías y en la literatura de muchos autores de ese momento, comenzando por Goethe y también pasando, por supuesto, por Moritz. Pero la respuesta que da Moguitz a esto es muy distinta. Como decía, este texto de Benjamin es muy interesante porque con personajes da como una especie de contextualización muy certera del contexto histórico en el que se produjo esta novela. Se refiere a Alemania y el retraso con el cual Alemania llegó al desarrollo económico con respecto a otros países europeos, ¿no? En respecto a la industria, respecto al comercio. También se refiere a eso de lo cual se ha hablado tanto, ¿no? Y es esa contradicción alemana en ese momento histórico, ¿no? Esa contradicción tan fuerte, ¿no? De que, por un lado, estaba un poco retrasada con respecto, por ejemplo, a otros países, en Gran Bretaña y también Francia, en cuanto a estas cuestiones económicas y sociales, también socialmente por detrás, como se ha dicho tantas veces, ¿no? Respecto a Francia, puesto que en Alemania no hubo una revolución. Y todo esto al tiempo que se produce, digamos, en la filosofía y en la literatura, pues lo que sería el clima de la cultura alemana, ¿no? Y también podríamos decir de gran parte de la cultura europea, ¿no? Los grandes autores de filosofía y de la literatura, con la gran influencia que han tenido todos en la cultura universal, pues precisamente fueron de ese momento, ¿no? Momento realmente convulso por todas estas contradicciones, porque Alemania reunía mundos muy distintos cohabitando, ¿no? Superstición religiosa, ortodoxias religiosas, al tiempo que entraban todos los ideales ilustrados con una gran fuerza. Religión mezclada con nuevas pedagogías, las pedagogías que hoy todavía son conocidas y se manejan entre nosotros, surgieron en Alemania en aquel instante, ¿no? Una pedagogía centrada, digamos, en intentar sacar lo mejor del sujeto, por ejemplo. Pero todo esto convivía
con tradiciones muy cerradas, ¿no? Este es el contexto en el que surge esta novela, la novela de Anton Reiser. Y lo que yo quisiera mencionar, y es por eso que me interesa esta novela, es que si utilizamos el concepto de la fantasmagoría, como lo emplea Benjamin, podemos aproximarnos de una forma muy interesante a Anton Reiser, puesto que si nos fijamos, cuando tengan ocasión, recuerden lo que les estoy contando, porque me imagino que ahora a lo mejor, si no lo han leído, pues tendrán que creerme, ¿no? Si nos acercamos a esta novela, podemos ver que, digamos, aunque tiene esta forma de Bildungsroman, como decía antes, ¿no?, de centrarse en un personaje central, un hombre, un joven que entra en la madurez a través de la educación. Sin embargo, digamos, la respuesta que da a este problema no es para nada convencional, sino que muestra que la educación realmente no puede controlar la imaginación, el poder de la imaginación. Cosa que, digamos, gran parte de la impronta ilustrada había intentado, ¿no?, el que la razón dominase a la superstición y todos los, digamos, las creaciones imaginarias que están presentes en lo supersticioso, ¿no? Esta novela lo intenta, o digamos, intenta representar la educación combatiendo contra la fuerza de la superstición y de la imaginación, pero realmente no lo consigue. También muestra un mundo en el cual, a diferencia de la Bildungsroman clásica, no hay un encaje perfecto entre esta casa en la que uno vive y puede educarse y tener una vida ordenada y este mundo concebido como una gran casa en la cual, pues, todos podemos vivir también de una forma organizada. Lo que muestra esta novela más bien es, digamos, una serie casi infinita de pequeñas estancias que se multiplican unas detrás de otras y unas detrás de otras y unas detrás de otras y que nunca terminan de encajar en un todo, si me permiten utilizar esta terminología, en el sentido de que, si, de nuevo volviendo a la comparación entre una Bildungsroman más clásica, si una clásica, digamos, la composición de lo que sería la representación de lo social como un todo permite que las pequeñas casas encajen como partes en ese puzzle que es lo social y todo, por decirlo así, armónicamente queda bien construido, en esta novela nos encontramos con una sucesión infinita de espacios, estancias que nunca acaban de cerrarse por ninguna parte. No hay una constitución de un todo social. No hay una forma de integrar estas partes en un todo orgánico, ¿no?, que es lo que buscaba la Bildungsroman, ¿no? Porque lo que se crea más bien es como un mundo infinito. Un mundo infinito. Y esto es algo muy novedoso en la literatura. Un mundo donde uno realmente nunca termina de encajar. Lo que hay es un continuo movimiento que no para, que no para, que no para, como el personaje central. Un movimiento de entrada y salida en una estancia, entrada y salida en una casa, entrada y salida en una casa, y esto nunca acaba, nunca se cierra por ninguna parte. No hay un encaje entre los movimientos de ese individuo y este todo social que podría darle un lugar, ¿no? Lo que hay es este movimiento continuo, esta infinidad de, digamos, entradas y salidas. Y lo que hay también es un sufrimiento continuo, ¿no? No se produce una armonía final, ¿no? Como decía antes, a mí me parece que la fantasmagoría es precisamente lo que
podría dar cuenta de, digamos, cuáles serían los motivos centrales de esta novela. Toda la novela es la fantasmagoría de este personaje, pero también es la fantasmagoría del mundo convertido ya en fantasmagoría. Yo he leído algún artículo que argumentaba que era un poco la forma en la que Mugitz representa, digamos, los interiores y las estancias precisamente reflejadas en la novela, que anticipa un poco lo que después fue Kafka, ¿no? También esa, digamos, sensación de estar en un laberinto en el cual realmente no hay ninguna salida, digamos, a algo que pueda servir para cierto estado de equilibrio, ¿no? Al contrario, aquí hay una tensión continua, ¿no? Una tensión continua y un sufrimiento continuo, a pesar de que el personaje intenta siempre, digamos, amoldarse a lo que se espera que la sociedad, digamos, pueda proporcionarle para su estabilidad, para su equilibrio, ¿no? Lo intenta, pero realmente no lo consigue. Entonces, ¿es una fantasmagoría? Sí, pero una fantasmagoría, por decirlo así, en la cual, si tuviera que utilizar una palabra para describirlo, que no es una palabra de Benjamin, es una palabra que aquí sí que yo empleo para, creo, dar cuenta de esta sensación que produce la novela cuando uno la lee, es una fantasmagoría en la cual realmente lo que está en juego principalmente es esta idea de que no hay un límite, no hay un fin a las entradas y salidas. Está una novela realmente volcada hacia el infinito. Pero es una fantasmagoría porque precisamente lo que está en juego siempre es un juego de realidad y ficción, de realidad e ilusión, ¿no? Una lucha continua entre la razón y la imaginación, entre la razón y la superstición, entre la educación y la religión. La religión fanática, además, puesto que Anton Reiser proviene de una familia, digamos que podríamos llamar hoy como una secta, ¿no? El padre y la madre pertenecen a una secta, como de las muchas sectas que había en ese contexto, ¿no? En Alemania, ¿no? Entonces tenemos esta imagen fantasmagórica que es la que representa esta novela y encontramos también algo que nos permite compararla con otras novelas del momento, ¿no? Compararla precisamente para marcar la diferencia. Una novela que seguramente sí que habrán leído es la de Werther, ¿no? De Goethe. Y aquí voy a referirme a esta de Werther, la de Goethe, para establecer la comparación, porque ahí recordarán a lo mejor un pequeño detalle de Werther, y es que, en primer lugar diré que me permito esta comparación porque además Reiser, que es un adicto a la lectura, otro gran adicto a la lectura, ha habido muchos en la literatura, pero este es un adicto a la lectura, tiene siempre Werther como libro de cabecera, ¿eh? Lo lleva siempre consigo, entonces Werther es una referencia ineludible, ¿no? Porque la misma novela establece la comparación. Pero yo ahora me fijaré en un pequeño detalle para comparar ambas novelas, ¿no? Y este detalle es curioso y es que Reiser, el personaje central, digamos, se siente muchas veces como si fuera Werther, digamos, incluso se deja llevar por la imaginación pensando que es Werther, pero a diferencia de Werther, que digamos, para bien o para mal siempre está pensando en una mujer, ¿verdad? Para bien o para mal por cómo acaba, ¿verdad? Pero siempre hay, digamos, una inquietud por una mujer. Reiser, que se identifica tanto con Werther, que quiere ser como Werther, que quiere sentir la pasión de Werther, sin embargo es un personaje, y esto es lo gran, digamos, lo que más llama la atención de esta novela,
es que nunca tiene ninguna relación con ninguna mujer. Pero no es que lo intente, es que ni siquiera lo intenta. No lo intenta. Y lo que más llama la atención de esta gran fantasmagoría es que realmente no hay, digamos, por decirlo así, en el interior, ninguna imagen de una mujer. Ninguna. Entonces, la comparación viene porque es curioso cómo Werther, el mismo Werther dice en Los sufrimientos del joven Werther, en una de las cartas que escribe Werther a Wilhelm, se está refiriendo al amor y al mundo como una linterna mágica en la cual resplandece en el interior una mujer. Esta es una metáfora de la cual Goethe hace empleo de esta linterna mágica, ¿no? Que era este fenómeno, este aparato que estaba entonces de moda o estaba empezando a ser de moda. Y este es el punto que a mí me permite compararlo con Anton Reisse, porque Anton Reisse también tiene esta, incluso mucho más, esta dimensión fantasmagórica, pero nos encontramos con un gran vacío, este gran vacío de no encontrar ninguna imagen de mujer por ninguna parte, ¿no? Y yo creo que podríamos conectar ambas cosas, ¿no? Esta dimensión de la novela lanzada a lo infinito, el que nunca realmente el personaje se encuentra en casa en ningún lugar, digamos, el desgarro es brutal. Conectar esa dimensión de estar lanzada al infinito con esta otra dimensión de ser una fantasmagoría, y este es el efecto que a uno le crea. De hecho, a veces hay pasajes de la novela en los cuales se describe incluso lo que podrían ser las alucinaciones del personaje, y está realmente muy bien escrito, realmente transmite muy bien qué consiste una alucinación. Uno se encuentra con que, decía, en este personaje no hay nunca la dimensión, vamos a decirlo así, del encuentro con una mujer, tampoco con un hombre, ¿eh? No hay ningún encuentro de ningún tipo. Entonces, la soledad del personaje central es brutal, es brutal. Entonces, la linterna mágica de Goethe contiene una mujercita dentro, así es como lo describe Werther. La fantasmagoría de Anton Reisse está vacía, radicalmente vacía. Y esto también es lo que, digamos, la hace una Bildungsroman extraña, muy extraña. Y esto es lo que creo que, sin embargo, la hace tan contemporánea. Porque, claro, nuestra perspectiva actual es distinta de la de Goethe. Ya no ha pasado hace mucho tiempo la Bildungsroman, no buscamos que las cosas encajen de esa forma a nivel social, político. Pero seguimos viviendo en un mundo fantasmagórico, tal vez, si pensamos en Benjamin y seguimos a Benjamin, ¿verdad? Pero nuestros ideales son muy distintos de los ideales de aquel momento. Podríamos decir incluso que los ideales contemporáneos son como idealitos, idealillos, ¿no? No, realmente no. Es muy difícil encontrar ideales que no sean enseguida zarandeados, ¿verdad? Por lo tanto, en este contexto actual, el vacío fundamental que refleja esta novela, pues se nos hace como mucho más auténtico, seguramente. Yo creo que es mucho más actual para nosotros leer a Anton Reisse, por ejemplo, que leer a Wilhelmmeister. Esto que no me oiga ningún especialista en Goethe, ¿no? Yo también adoro a Goethe, ¿no? Pero sinceramente creo que nos resuena mucho más, nos toca mucho más leer hoy a Anton Reisse que no leer Wilhelmmeister. Insisto, lo dice alguien que adora a Goethe, ¿eh? Pero no me va a dar tiempo a expandir mucho el último autor que quisiera trabajar. Como luego puedo pasar los materiales, pues tendrán este PowerPoint que he hecho. Es otro autor también bastante raro sobre el cual escribe Benjamin. Este ya es del siglo XX. Y creo que Paul Serval también puede ser analizado de una forma muy fructífera a la luz de lo que es una fantasmagoría. Por si no lo conocen,
este autor que murió en 1915, a ver, fue un autor, un escritor realmente infatigable porque escribió sobre todos los géneros posibles, digamos, en el campo de la literatura, pero también fue una especie de teórico de la arquitectura. Escribió también mucho sobre arquitectura. De hecho, quizá es más conocido por eso que por lo que escribió en la literatura. Tiene una escritura realmente muy experimental y algunos de los textos son prácticamente ilegibles, ¿eh? Muy, muy difíciles de leer. Lo que lo hace tan actual también, y porque creo que hoy Sherbart puede ser leído, digamos, y aunque murió en 1915, realmente lo que cuenta es tan actual, es que él imaginó mundos en los cuales la tecnología y lo humano estaban completamente fusionados. Una novela que está publicada, traducida, que se llama Les Avendio, precisamente, trata de unos personajes, que son los personajes de un planeta que se llama Palas. La novela es Les Avendio. Son personajes realmente que tienen un cuerpo ya completamente, digamos, mezclado con lo tecnológico. No hay diferencia entre tecnológico y humano, está totalmente mezclado, ¿no? También anticipa cuestiones que son actuales totalmente, ¿no? El tema del posgénero. No son personajes, los personajes de Les Avendio, de este planeta, que tengan género. Podríamos decir son neutros completamente, ¿no? Y aparte de eso también, digamos, es, hoy llamaríamos un autor, digamos, ecológico o algo así, ¿no? De que anticipaba muchas inquietudes que hoy tenemos con la ecología, ¿no? Ya en 1915. Bueno, 15 cuando murió, esto lo escribió antes. Entonces, Benjamin, así es como descubrí yo también a Sherbart, tiene escritos muy cortitos sobre este autor, se pueden leer, ahí están, donde aparece, ¿no? Experiencia y pobreza es un clásico de Benjamin, donde menciona a Sherbart, y Benjamin lo descubrió precisamente porque un amigo suyo, Gershom Scholem, le había regalado la novela Les Avendio como regalo de bodas a Benjamin, ¿no? Entonces, ¿cómo creo que se puede uno adentrar en, por ejemplo, los escritos sobre arquitectura de Sherbart? Yo creo que si lo miramos como un arquitecto o como un teórico de la arquitectura con el cual nos vamos a, digamos, inspirar para construir edificios, pues no llegamos muy lejos. Yo creo que se puede llegar mucho más lejos si miramos toda su obra como una gran fantasmagoría. En primer lugar, él habla siempre de materiales para la arquitectura, en aquel momento bastante novedosos, que era el cristal. Esto es lo que también le interesó muchísimo a Benjamin, ¿no? El uso del cristal para la arquitectura. Pero lo curioso de Sherbart es que era muy excesivo y él pensaba que el cristal iba a penetrar las estancias de tal forma que realmente ya no hubiera ni un dentro ni un afuera. Imagínense, ¿no?, que aquí, en vez de haber estos muros, realmente todo estuviera de cristal, pero por arriba también y por abajo también. De tal forma que entraría la luz durante el día, o la luz de las estrellas, si la hubiese, y no hubiera necesidad de, digamos, utilizar tanta luz artificial, puesto que la luz del sol penetraría todas las estancias, ¿no? Y por la noche habría también una serie de antorchas con unos cristales de colores que harían resplandecer las estancias por la noche. Ahí vemos dos ejemplos que fueron llevados a la práctica, esto sí, por un amigo suyo que es el arquitecto Bruno Taut. Entonces, los escritos de Sherbart sobre arquitectura realmente muestran esta gran fantasmagoría de un mundo, imagínense, en el cual realmente la luz penetrase todos nuestros contornos, todas nuestras vidas, y ya no hubiera esta sensación, ¿no?, de cerrado que tenemos en las estancias habituales, ¿no?
Como decía, esto es lo que le interesó mucho a Benjamin, porque Benjamin en su crítica al interior burgués, que es, digamos, uno de los aspectos de esta crítica al capitalismo que realizó, lo que le interesaba del, o sea, lo que criticaba del interior burgués era precisamente que en el interior burgués hubiera esta, digamos, reclusión de la vida privada de uno y de las cosas propias de uno, nuestras pequeñas propiedades, ¿no?, que conservamos, y esto que era de uno no era de otro, ¿no? Era como algo de nuestra propiedad, ¿no? Entonces, le interesaba estos experimentos de Sherbart porque precisamente lo que intentaban era romper con la idea de un interior burgués. Pero la ruptura que ocasiona Sherbart es mucho más, digamos, fuerte de lo que yo creo el mismo Benjamin se da cuenta, puesto que era realmente acabar completamente con la idea de interior y exterior. Bueno, la llegada de los nazis al poder, él ya había muerto, pero conllevó que su obra fuera prácticamente, bueno, pues relegada a un segundo plano. Y creo que no es solamente debido a, digamos, al impacto de lo nazi. Ya saben ustedes que los nazis intentaron acabar con mucha literatura de aquel momento. Yo creo que el hecho de que Sherbart fuera un escritor tan raro también fue un poco causa de que no se lo leyera tanto, ¿no? Es realmente un autor bastante raro. Entonces, creo que a Sherbart se lo puede leer hoy en clave política y por eso es interesante. Primero, porque es verdad que habla de o dibuja un mundo posgénero, pero es un mundo posgénero que incluso, yo diría, no es solo posgénero, sino que incluso va más allá de eso, va incluso a intentar anular lo que podría ser la cuestión de la propia, como diríamos, sexualidad o de la cuestión del sexo también. Y esto genera una serie de paradojas muy, muy interesantes en su escritura. Bueno, ahí tienen un poco, digamos, las cuestiones que dice Benjamin sobre Sherbart y lo que permite, digamos, entender por qué Benjamin se interesó precisamente por este autor que hoy creo que es tan interesante. ¿Por qué digo que va más allá incluso del posgénero? Puesto que los personajes que retrata Sherbart en esta novela tampoco, digamos, para reproducirse, tampoco tienen que pasar por lo que se entiende por, digamos, una reproducción sexuada, que es la reproducción actual de los seres humanos, sino que simplemente a través de unas esporas que van dejando en el campo, pues, y sin necesidad de encontrarse con otro para juntar nada, simplemente a partir de lo que van soltando, pues se pueden generar así otros seres vivos. Y al mismo tiempo, estos personajes tampoco realmente nunca mueren, puesto que lo que les ocurre es que cuando desean morir porque están cansados, no, más que nada es como un agotamiento, no mueren nunca del todo, sino que, digamos, la sustancia de la que están hechos pasa, digamos, al terreno y esto es absorbido por los seres que vienen después, con lo cual siempre transmutados aparecen en el ser que nace, ¿no? Digamos que lo que entendemos por muerte y lo que entendemos nosotros por reproducción sexuada no aparece en esta novela, que es Les Avendio. Y esto, sin embargo, no acaba siendo una representación en la cual no haya paradojas. Al contrario, las hay y muchas, porque esa falta de muerte, esa falta de reproducción sexuada, al final genera una serie de, digamos, momentos de total desconcierto y total sufrimiento que aparece en la novela de una forma completamente inesperada, ¿no?
Entonces, digamos, es una de las consecuencias de esta representación, ¿no? De la no sexuación o del posgénero. Bueno, pues con esto creo que ya acabo, creo que ya ha pasado bastante el tiempo que tenía asignado. Básicamente la idea era esto, ¿no? Creo que el concepto de fantasmagoría de Benjamin así es bastante maleable y es muy útil para pensar en estos autores como Sherbart y Moitz, que tienen, digamos, una serie de expresiones extrañas sobre el mundo y sobre los sujetos que en este mundo habitan, que con el concepto de esta fantasmagoría pues quedan mejor explicados, me parece a mí, ¿no? Para entender precisamente lo que está en juego en, digamos, en el núcleo de estas novelas. Bueno, pues nada más. Muchas gracias. Ha sido muy interesante. Ara obrim torn per preguntes, reflexions que vulgueu plantejar-li a la Sònia. Allà hi ha una... A veure, una pregunta. ¿Dónde habla Walter Benjamin de esta novela de Les Avendi? Tiene, ¿sabe? Sí, aparece en tres partes, en tres pequeños artículos. Uno es Experiencia y pobreza. ¿Perdón? Experiencia y pobreza. En el PowerPoint está anotado esto, si luego lo distribuyen, sí, pues podrán tomar nota. Luego tiene otro textito, precisamente con el título sobre Sherbart, que es una reseña. Tiene dos sobre Sherbart. Y esos son los tres momentos en los cuales Benjamin se refiere a este autor. Nada más. Porque es que he visto la portada de un libro, ¿no?, donde hay tres autores. Que he visto la portada del libro. Yo no conocía este personaje. Uh-huh. Y estaban los tres autores, el autor, el Paul Sherbart, después Walter Benjamin con Experiencia y pobreza, uh-huh, y luego el arquitecto, ¿cómo se llama? Taut. Sí. Entonces me ha extrañado, ¿no? Yo digo, ya he leído alguna referencia en internet, ¿no?, del personaje Sherbart, y pensaba, ¿y qué este título, Experiencia y pobreza, me ha llamado la atención, ¿no? ¿Qué hace, sí, aquí? Lo puedo... He pensado, ¿qué hace aquí Experiencia y pobreza? Lo, ¿no?, lo puedo contar un poco. Lo puedo contar un poco, explicar un poco, vale, porque Benjamin... Después, sí, el tema de la fantasmagoría, pero ahora el tema de la fantasmagoría no me ha quedado claro. En esa radiofonía que hace Benjamin, ¿qué es lo que realmente le cautiva a Walter Benjamin, le atrae, le interesa, pero más que interesarle, porque Walter Benjamin siempre buscaba algo, ¿no? No me ha quedado claro. ¿Qué le interesaba sobre la...? O sea, no me ha quedado claro el tema de la fantasmagoría desde la perspectiva benjaminiana y cómo la aplica en la novela... La novela, ¿cómo se llama? Anton Reiser. O Anton, sí. Anton ya no, Reiser. Es que justamente creo que... Quizá no me quedó del todo claro, pero él no... Él mismo no emplea la palabra fantasmagoría para referirse a esta novela, a ninguna de las dos, ni a... Perdón, este aquí. Ni a Anton Reiser, ni tampoco a Les Avendi.
las menciones que hacen a ambos autores realmente son muy, muy escuetas. Eso ha sido, por decirlo así, de mi cosecha. ¿Vale? Entonces, no hay más, o sea, no vamos a encontrarlo porque no está, no tenemos nada más sobre esto. A mí me parece, sin embargo, que realmente de esta manera metafórica, adentrarnos en estas novelas muy distintas, de contextos muy distintos, digamos, estilos muy distintos, a partir del concepto de fantasmagoría, pues puede ayudar bastante para, digamos, encapsular un poco, digamos, el impacto que producen en el lector, ambas, ¿eh? Son impactos muy distintos, pero en juego en ambas hay, digamos, este componente de lo ilusorio como algo central, por un lado. Se sitúa, que no se sitúa ni en lo objetivo ni en lo subjetivo. Entonces, ¿en dónde se sitúa? En lo irracional, pero no entiendo. ¿Y lo racional no tiene? ¿Qué conexiones tiene lo irracional? ¿Dónde uh-huh. tiene sus conexiones lo irracional? Uh-huh. Uh-huh. Ni en lo subjetivo ni en lo objetivo, puesto que es ambas cosas. No es solamente subjetivo en el sentido de que, digamos, alguien en su mente se imagine ciertas cosas, ni tampoco es algo puramente objetivo en el sentido de que podamos apuntar a un componente de realidad que pueda ser, digamos, explicado en términos puramente empíricos. Es ambas cosas y mucho más. Es algo eminentemente social, pero al mismo tiempo subjetivo, en el sentido de que, aquí ya sí que estoy hablando de Benjamin, digamos, de esta metáfora que él extrae de lo fantasmagórico, es algo que, digamos, atraviesa las relaciones sociales. Las relaciones sociales también en Marx, en el capitalismo, según lo que dice Marx en el capítulo del fetichismo de la mercancía, el apartado del fetichismo de la mercancía en el Capital, que sale al principio del volumen 1, son relaciones por la mercancía que tienen un aspecto, digamos, un poco espectral, un poco místico. ¿Por qué? Puesto que, digamos, la mercancía cuando reina, con esta prevalencia que tiene la mercancía en tanto que valor de cambio, genera, digamos, una serie de ilusiones, pero son ilusiones sociales en las que vivimos continuamente, ¿no? Por lo tanto, no son solamente subjetivas, ni tampoco objetivas en el sentido como se entiende la palabra objetivo, ¿no? De algo que se pueda simplemente, digamos, corroborar desde un punto de vista empírico. Son sociales, sería, digamos, otra forma de llamarlo, ¿no? Gracias. No sé si ha quedado claro. Pero la referencia aquí, digamos, es precisamente este pasaje de Marx, ¿no? En el que tanto interrogó al marxismo occidental, entre ellos a Benjamin, ¿no? La idea esta de qué es esto del fetichismo de la mercancía, ¿no? Y yo creo que Benjamin y Adorno, con el concepto de fantasmagoría, precisamente intentan dar cuenta de este fetichismo a nivel social, trasladando esto fantasmagórico, que en sus orígenes era simplemente este mecanismo y este proceso, este show, este espectáculo, a algo que da cuenta de una civilización entera. Y de ahí el interés, yo creo, de Benjamin en autores que, digamos, cuando uno los lee y no entiende bien lo que está pasando, porque son autores tan raros, lo que está en juego precisamente es la gran representación de un universo fantasmagórico a todos los niveles. Entonces, aquí hemos pasado simplemente del mecanismo
que fue originalmente la fantasmagoría, que era este mecanismo, ¿no? Un aparato técnico que servía con una lente para, con un proyector, generar estas imágenes a una metáfora para hablar del mundo. Entonces, estos autores, me parece a mí, y aquí ya no es Benjamin, sino que soy yo, digamos, tirando de Benjamin, me parece que estos autores, tanto Sherbart como Reiser, pues son muy distintos, pero lo que muestran es un universo fantasmagórico, ambos. Més preguntes? Recordeu que podeu fer preguntes pel chat que teniu a disposició online. Alguna pregunta, comentari? Allà hi ha una pregunta. No, només que fa pensar com a precedents de la ciència-ficció, no? Tot això, no? De les pel·lícules. Mm-hmm. Això d'aquests mons de... Bueno, que hi ha un control o que... Bueno, com... Sí. Hoy, digamos, si Sherbart estuviera vivo y, digamos, tuviéramos que ponerlo en los estantes de una librería, lo colocaríamos en ciencia ficción, pero en aquel momento no existía el género como tal. Él a sí mismo no creo que se viera como alguien que simplemente estaba creando fantasías. Cuando hablaba de la arquitectura, principalmente, era muy tomado en serio por una serie de arquitectos. El primero, el que lo intentó llevar a la realidad, ¿no? Y lo llevó este amigo suyo, ¿no? Bruno Taut. Pero luego también tuvo una serie de arquitectos, diseñadores, que se inspiraron mucho en sus teorías. Se llamó la cadena de cristal, un movimiento artístico que se remitía a las ideas de Sherbart para sus innovaciones en la arquitectura, ¿no? Y ahí pues había gente que luego ha sido muy conocida, ¿no? Como Gropius y tal. Entonces, bueno, fue un personaje en su momento bastante conocido. Pero insisto, después de la muerte, pues, a ver, después llegó la Primera Guerra Mundial y después ya nos encontramos con poco a poco una Alemania muy convulsa en la cual, pues, el mundo tan extraño de Sherbart pues no fue comprendido. Entonces fue poco a poco pasando a un segundo plano. Y solamente creo que en los últimos 20 años son artistas, a través de Benjamin, que lo empezamos a descubrir, pues estamos otra vez accediendo a su obra y descubriendo este universo tan maravilloso que creó. Uh-huh. Y que creo que va mucho más allá de la arquitectura, aunque también pues, sus reflexiones sobre el cristal son interesantes. Pero era muy extremo, insisto, quiso hacer desaparecer el dentro y el afuera, prácticamente. La metáfora de la luz como algo que atraviesa las estancias es brutal. Eso hace desaparecer el dentro y el afuera. Y ahí vemos una pequeña comparación con Reiser, porque yo antes decía que en Reiser tampoco hay, ¿verdad?, estos espacios cerrados, burgueses, ¿no? No hay una iglesia cerrada, no hay una familia que viva en una casa, sino que siempre son estancias en las cuales entra y se sale, y no hay fin, ¿no? Algo hay en ambos que los hace comparables también. Y es precisamente esta disolución de los espacios cerrados en pro de lo infinito. En el caso de Reiser, se nota precisamente en esta inquietud, en este desgarro del personaje, ese movimiento que nunca le permite asentarse en ningún lugar ni ser acogido por nadie. Esa soledad tan impresionante y tan desgarradora. En el caso de Sherbart, eso se ve precisamente en esta teoría de la luz tan extrema y esta teoría del cristal tan extremo que atrajo tanto a Benjamin, pero que realmente llevado a la práctica pues sería un infierno, ¿no? No tener paredes que nos recubran, ¿no? Ni estar siempre atravesados por la luz.
Bueno, para mí sería bastante infernal, por lo menos, no poderme tapar por ninguna parte, ni poderme esconder por ninguna parte, ni poder guardar un secreto por ninguna parte, casi. En los dos casos, tanto en el de Reiser como, bueno, en el de Moritz, con Reiser, el de Sefar, usted ha dicho que se deberían conceptualizar desde un punto de vista social, pero a mí todo lo que usted me transmite, aparte de eso, es una cierta trascendencia, como si los dos intentaran no tener límites, porque hay una trascendencia, no hay espacio abierto porque hay una trascendencia, pero que esto es una cosa que yo, es lo que me llega desde lo que usted me explica, ¿eh? No quiere decir que sea así. No, yo creo que sí lo es. Creo que sí lo es. Sí. Se puede hablar de cuestiones sociales y también de la trascendencia. ¿De qué manera se manifiestan ambas novelas? Lo de las cuestiones sociales, a ver cómo lo explico, porque no se trata de aquí de imponer un marco marxista para analizarlas. De hecho, creo que no lo he hecho. He hablado un poco, por ejemplo, en el caso de Reiser, sí, de que está reflejando las distintas clases, de cómo él va atravesando distintas, digamos, esferas sociales, ¿no? Y que siempre, pues, él está como, acaba como un despojo prácticamente. Allí donde intenta encajar, no lo consigue nunca, en ningún contexto, ¿no? Entonces, en ese recorrido que va haciendo por distintas capas sociales, pues se ve, digamos, el mundo de la época, ¿no? Bien. Pero cuando yo he empleado el término aquí fantasmagoría, no me estaba refiriendo solamente en el sentido, digamos, benjaminiano de la cuestión de este mundo incipiente capitalista que es el de Reiser, porque es un capitalismo incipiente el que está naciendo en Alemania en ese momento. No me he referido a eso, aunque se podría hacer ese análisis, sino que también me he referido a este mundo de sombras y realidades, este mundo de delirios, que es el mundo de Reiser, pero también es el mundo que refleja la novela, ¿no? Y el elemento de la trascendencia, yo no sé si lo podría ver quizá en ese, ¿cómo llamarlo? En esa conexión con el sufrimiento tan fuerte que tiene este hombre. Digamos, es un hombre que está continuamente sufriendo y la novela lo plasma muy bien. No es una trascendencia redentora. Ahí está el problema. No. Tampoco lo interpretaba así yo, como la trascendencia redentora, sino como la trascendencia por ella misma, ¿no? No tener espacios, no haber límites. No haber espacios, no haber límites. Sí. Pero no en cuanto a redención, de algo que te redima de no lo entendía así. Bueno, pues entonces lo he conseguido transmitir. Y por otro lado, digamos, el cómo el personaje está tan desinsertado, al fin y al cabo, a pesar de sus intentos de insertarse en lo social, digamos, lo hace ser casi como un ser perdido en el universo, ¿no? Pero la dimensión de la trascendencia es que te da una dimensión del universo en vez de la dimensión de un mundo cerrado, que sí que era lo más propio de la literatura de ese momento, ¿no? Digamos, hay uno la sensación que tienes de un ser solo en el universo, no de un ser que está, digamos, más o menos acoplado a una sociedad más o menos articulada, ¿no? No. Eso en Reiser. Y en el caso de Sherbart, la dimensión de la trascendencia es muy central. De hecho, Solem, este señor que regaló la novela a Benjamin como regalo de bodas, cuando murió Sherbart, dijo: este hombre ha muerto Dios, porque solamente alguien como Dios podía haber creado un mundo como el que él creó. Claro, no estamos hablando aquí del Dios
cristiano, estamos hablando de esta dimensión de la trascendencia, del ir más allá, del, de algo no cerrado, de algo volcado radicalmente también a la infinitud. Yo diría que algo que también conecta las dos novelas es que yo creo que lo infinito es algo que de formas distintas sí que está muy presente en los dos. Entonces, pues, si trascendencia lo conectamos con infinitud, creo que sí, en efecto, ambas conllevan esta trascendencia de principio a final, ¿no? De principio a final, sí, sí. Ahora sí, sí, confirma sí. Un poco lo que yo. Sí, que claro, seguramente. Scholem no hablaba tampoco por. No, claro, estamos hablando del gran pensador de la cábala, ¿no? Claro. Que dijo esto. Entonces captó, yo creo que captó a la perfección sí. Esta dimensión de bueno, de hecho, perdón. Sherbart habla muchas veces de los dioses, muchos personajes que tiene en algunas las novelas más raras también, digamos, son como espíritus que intentan conectarse con lo divino. Él habla explícitamente de lo divino también. Sí. Te planteo un par de preguntas que nos han llegado. Como nos queda poco tiempo, te las planteo juntas. A ver si... Vale. Por un lado, si podrías explicar un poco la relación entre el cristal y el aura. Uh-huh. La relación entre Shebert y la Bauhaus. Que, uh-huh. Y si establecerías alguna relación entre la fantasmagoría y el coleccionismo en Voy a desembalar mi biblioteca, en el textito de Benjamin. Voy a desembalar entre fantasmagoría y el coleccionismo uh-huh. que aparece uh-huh. En ese texto de Voy a desembalar mi biblioteca. Vale, bueno, pues... Respecto a cristal y aura, sí. Aquí la conexión es de Benjamin, ¿no? Precisamente porque Benjamin, a pesar de que escribió mucho sobre el aura, pues también era un poco bastante crítico con esta idea de aura, precisamente como algo que emana de un objeto, sea artístico u otro, ¿no? Debido a lo auténtico y único que es. En la obra de arte se ve claramente, ¿no? Una obra de arte cuando tenía aura era precisamente porque no se podía reproducir infinitamente, que es lo que ocurre hoy con las obras de arte, que han perdido el aura cuando se reproducen sus imágenes por doquier, ¿no? Entonces, digamos que lo que permitía el cristal era también eliminar el aura de estos interiores, ¿no? Y por eso le interesaba tanto el cristal a Benjamin, ¿no? Porque... Y esto lo dice precisamente en Experiencia y pobreza, en este texto, ¿no? Porque él veía como una dimensión revolucionaria a acabar con el aura y también introducir más cristal, ¿no? Porque el cristal, según él, pues es mucho más frío, es más liso, ¿no? No deja que pongamos tantas marcas, ¿no? Como la madera, ¿no? Que se talla y quedan todos los restos, ¿no? Digamos que es como mucho más aséptico, ¿no? Entonces todo esto, digamos, llevado al campo de la transformación social, lo veía como algo muy interesante. Bueno, quizá no ha sido así históricamente, pero en los escritos así un poco más utópicos de Benjamin, pues había esta creencia. Realmente la historia ha ido luego por otro terreno, ¿no? Respecto a Sherbart y Bauhaus, bueno, hubo interés al principio, lo que ocurre es que luego Bauhaus abandonó muchos de los recursos estilísticos y el mundo tan fantástico de Sherbart. Sherbart tenía este aspecto del cristal, pero ya ven en qué sentido, ¿no? Tan peculiar, ¿no? La Bauhaus se desarrolló precisamente intentando ser bastante funcional y Sherbart de funcional no tenía nada, de hecho... Es muy difícil llevar a la práctica casi nada de lo que pensó porque es tan fantástico y tan loco, perdón, en buen sentido de la palabra, digo con todo cariño, que realmente más allá de estas pequeñas influencias en alguno de los, digamos,
arquitectos que luego tuvieron repercusión en la Bauhaus, pues más allá de eso, pues no tuvo mayor repercusión. Y la tercera pregunta sobre fantasmagoría y coleccionismo, ahora mismo no sé en qué sentido puede haber la conexión, si se refiere esta que nos ha preguntado al coleccionismo propio de Benjamin, a él como coleccionista, a la cuestión de la mercancía, quizá puede ser, se refiere a la mercancía, ¿no? Porque Benjamin, cuando habla del coleccionismo, también lo compara con el mundo del capitalismo, ¿no? En el cual, digamos, hay una infinidad de mercancías que se pueden apilar unas tras otras, que se pueden reproducir al infinito. Y el coleccionista lo que hace en todo esto es, digamos, una operación bastante curiosa, ¿no? Que es como crear su propio mundo, ¿no? En algún sentido, ¿no? Aquí yo creo que se podrían buscar conexiones, ¿no? Entre, digamos, el análisis de Benjamin de la fantasmagoría con esta dimensión marxista y lo que es precisamente la labor del coleccionista en este mundo en el que reinan las mercancías también, ¿no? Habría que pensar distintos factores, ¿no? El factor aquí de la reproducción, el factor, digamos, de la compilación, este afán, ¿no?, que tiene el coleccionista de estar acaparando cosas, pero para que sean cosas en algún sentido seleccionadas por él, y luego la fantasmagoría, que puede tener, como hemos visto, muchas vertientes y muchas interpretaciones. Hay fantasmagorías, digamos, que están muy volcadas en el efecto que se quiere crear sobre el espectador, en este sentido que tenían sus orígenes, ¿no? Pero hay fantasmagorías como estas de estos autores que están, digamos, abiertas. O sea, que no son tan fácilmente definibles por una imagen, sino que lo que hay más bien es como una, ¿cómo decir?, como unas luces y unos contornos muy difuminados. Hay fantasmagorías y fantasmagorías, ¿no? Hay fantasmagorías en las cuales la representación de lo que está dentro está muy focalizado, así fue en sus orígenes. Pero las fantasmagorías de estos autores literarios son literarios, por eso, o sea, es escrito, ¿no? Se puede escribir, pero quizá dibujar o pintar o es otra cosa, no es lo mismo, no es lo mismo el registro de la escritura que el registro de la imagen. En estos autores, por la escritura, lo que nos encontramos es más bien fantasmagorías en las cuales los contornos se difuminan y lo que está dentro y lo que está fuera también queda más bien disuelto en este vaivén continuo, en este entrar y salir continuo. Bueno, no sé qué más podría decir sobre este punto, porque tendría que ver exactamente cómo era la pregunta, pero bueno, espero que por lo menos para empezar a responder pues sirva. Muy bien. Pues muchísimas gràcies per esta sessió. Moltes gràcies a totes i a tots i ens veiem dijous vinent. Gràcies.